Durante las sesiones extraordinarias en Diputados se han tratado diversos proyectos de ley que comprenden varios temas. Sin embargo, en Eco en Voz destacamos los de carácter ecológico y medioambiental. Creación del Parque y Reserva Nacional Iberá. Se aprobó la creación del Parque y Reserva Nacional Iberá en la provincia de Corrientes. Con la norma se busca proteger los recursos naturales de ese extenso humedal que atesora una gran diversidad de vida silvestre. Es el segundo mayor estero del mundo y estiman que recibirá más de 100.000 visitantes anuales en la próxima década. Con la creación del Parque Nacional Iberá, 160.000 hectáreas que han permanecido en manos de privados se abrirán al público. Un público no solo correntino, sino argentino y extranjeros de todo el mundo que quieran visitar nuestro hermoso Iberá. Estas hectáreas se van a sumar a las 553.000 hectáreas de parque provincial. Entonces, la provincia de Corrientes va a contar con 700.000 hectáreas que sirven de refugio a más de 4.000 especies de flora y fauna autóctonas. Preservemos todos juntos un patrimonio que no es solamente de los correntinos, sino también de todos los argentinos. Creación de las áreas marítimas protegidas. En el marco de sus sesiones extraordinarias, el Congreso de la Nación aprobó un proyecto de ley que crea dos nuevas áreas marinas protegidas: Yaganes, ubicada al sur de Tierra del Fuego, y Namuncurá, Banco Woodward II, en el Atlántico Sur. Juntas abarcan 98.000 kilómetros cuadrados de océano protegido. Con el 9,5% de su superficie marina, la Argentina está más cerca de cumplir con la meta de conservar el 10% de su superficie marítima, compromiso internacional al que suscribió el país. Antes era del 2,6%. Y quisiera aprovechar primero para manifestar mi gran orgullo por el trabajo que se estuvo haciendo, no solamente durante nuestro gobierno, sino también por el gobierno que nos precedió, sabiendo de la importancia que tienen las áreas marinas. Pocos saben o pocos tienen en cuenta que las áreas marinas contienen una biodiversidad que nosotros debemos no solamente conservar, sino que la debemos regenerar y reconstituir. Lamentablemente, en muchas de sus actividades, el ser humano se ha convertido en el gran depredador. Por eso celebro que todos los partidos, en especial la oposición, sepa que con este proyecto estamos realmente empezando una política pública, una política de Estado que incluso va a quedar más allá de nuestras generaciones. Inversiones para bosques, Ley 25.080, modificaciones, prorrógase su vigencia por el término de 10 años. El proyecto de Ley de Inversiones para Bosques Cultivados tiene por objeto prorrogar la vigencia de la Ley 25.080 y fomentar el crecimiento y desarrollo del sector forestal, desde la producción primaria hasta la industrialización. Lo que estamos haciendo es ir a tono con uno de los problemas más serios e ingratamente ignorados por la dirigencia política del mundo, que es el cambio climático. Le decía recién a mi colega Grandinetti, siento una enorme felicidad en esta sesión, porque hemos venido, y digo, el encargado de parques nacionales se va con la mochila llena, hemos venido a hacer una muy buena faena para cuidar el planeta, así que debemos estar muy contentos con esto. Y bienvenido sea la continuidad de este tipo de políticas de Estado denominado Pampa Azul, con un eslogan que dice que no tenemos verde si no tenemos azul. ¿Y cuánta verdad hay en ese eslogan? Declárese a la provincia de Misiones capital nacional de la biodiversidad. El diputado nacional Daniel Di Stéfano presentó un proyecto que declara a la provincia de Misiones capital nacional de la biodiversidad, logrando con ello ser la primera provincia en ostentar el título de capital nacional. El país tiene un potencial enorme para expandir su frontera forestal y recibir grandes inversiones: celulosa, papel, bioenergía, tableros, vivienda, etc. Es la actividad productiva más eficiente para mitigar los efectos del cambio climático y se pueden generar, como bien decía, 100.000 nuevos puestos de trabajo
forestando hasta 2 millones de hectáreas o llegando hasta 2 millones de hectáreas plantadas en el 2030. Prohibición de la comercialización e importación de lámparas halógenas y su reemplazo por las que se fabrica con tecnología LED. El diputado nacional Juan Carlos Villalonga presentó un proyecto que modifica la Ley 26.473, con el fin de prohibir la importación y comercialización de lámparas halógenas en todos sus tipos y modelos, en todo el territorio nacional, a partir del 31 de diciembre de 2019. Esto, como decíamos recién, no solo beneficia en términos ambientales, porque esto es menor impacto del sistema energético, hace al sistema energético más eficiente en general. Ahora podemos dimensionar de qué impacto tiene, pero también esto para el usuario significa una ayuda económica, en el sentido de que esta opción que estamos dando es mucho más económica por los tiempos de amortización, por el menor gasto de energía eléctrica. Respecto a algunos aspectos que han suscitado algunas preguntas, esto no tiene impacto industrial, no tiene impacto en términos de empleo. De hecho, la Cámara Argentina de Electrónica, Electromecánica y Luminotecnia ha respaldado el proyecto absolutamente. Hoy lo que se consume de lámparas halógenas es importado. Y creo que para dimensionar esto que se decía, este pequeño granito de arena, pero en realidad parece pequeño cuando uno mira que es una simple medida que se puede tomar con esta reforma de la ley del 2008, esto para el usuario significa adquirir dispositivos que tienen una duración de vida de 8 veces más que las lámparas halógenas y con un consumo 7 veces menor. Con lo cual da una idea de cómo va a reemplazar en consumo de energía eléctrica o lo que va a impactar en la reducción del consumo de energía eléctrica. Y finalmente, para dar una dimensión de lo que esto significa para la Secretaría de Energía, algunas estimaciones que se hicieron, un reemplazo masivo a partir de este momento de lámparas halógenas a lámparas LED significa una reducción del 3% al 6% del consumo energético total. Esto estamos hablando de una gran planta térmica, una planta nuclear o dos plantas. Esto da la dimensión de lo que significa como contribución al sistema eléctrico esta simple medida que estamos hoy impulsando. Con esta nueva ley, son 6 las nuevas áreas nacionales protegidas creadas en el 2018 en las provincias de Córdoba, Tucumán, Buenos Aires, Corrientes y el Mar Argentino Austral. Tal como lo dijo el presidente Mauricio Macri en el discurso de apertura del 136º período de sesiones ordinarias del Congreso. Si ustedes convierten en ley estos proyectos, habremos logrado juntos que el 2018 sea el año de mayor creación de parques nacionales de nuestra historia. Su opinión nos interesa, por eso escríbanos con el hashtag EcoEnVoz en las redes sociales. Mi nombre es Federico Ferreira y esto fue EcoEnVoz. Hasta la próxima.